En el día de ayer se toma conocimiento acerca de un accidente que sufrió un andinista de 39 años en la zona de Las Cuevas, más precisamente en la quebrada del Tolosa. Allí, cuando estaba llevando adelante esta actividad, el andinista se cae una roca en su cuerpo. Eso provoca que él se caiga esté rodando unos 200 metros aproximadamente. Es allí cuando golpea en su cabeza y se le produce un traumatismo de cráneo severo, que es por tal motivo que se encuentra en estos momentos internado en el Hospital Central. De acuerdo a este nosocomio que dio a conocer el parte en el día de hoy, tiene un trauma por caída de altura con asistencia respiratoria estable, sin intervención quirúrgica por el momento, y la verdad es que va a ser horas a su prestadora de salud, de acuerdo a lo que ha dado a conocer el Hospital Central con este parte médico. Lo cierto es que fue una caída bastante grave y que fue rescatado por la patrulla de rescate.